Hello. Hello, good evening. Can you hear me? Good Hola, buenas evening. noches. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Bien. Ahorita veo que ya se está conectando la mayoría. Perfecto. Bien, chicos. Buenas noches a todos, bienvenidos a la penúltima videoconferencia que vamos a tener de este curso de inglés intermedio 1, preintermedio 1. Ahí van a disculpar que estaba, que bueno, que inicié un poco la videoconferencia un poco más tarde, pero es que estaba terminando unas cosas con otro grupo que estoy atendiendo. Por eso, estos minutitos tarde, espero que me comprendan. Bien, siempre vamos a tener los 60 minutos, así que no se preocupen por eso. Si el tiempo lo vamos a tener, solo que corrimos esos 5 minutitos. Chicos, antes de iniciar con la clase, sí me gustaría, como siempre, preguntarles si hay alguna consulta referente a algún proceso de la plataforma, algún ejercicio, algo que quieran saber, y yo les puedo orientar si tienen alguna consulta referente, pues, a inglés corporativo, algún proceso que quieran completar o algo, pues estoy a su disposición. Me pueden preguntar en este momento. Creo que este es el momento adecuado para que hagan sus preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta. ¿Sí? ¿No? Hola, hola. No hay consultas. Ok, muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la clase. Veamos. Como estamos ya prácticamente en la recta final de este curso, el día de hoy pues vamos a estar finalizando con todos los temas que tenemos pendiente, porque el día de mañana pues vamos a estar trabajando lo que es el examen final o el final test y vamos a estar haciendo un repaso de todo lo que hemos visto durante durante este periodo, este mes que hemos estado trabajando. Les voy a mostrar ahorita un video y vamos a trabajar de momento con el tema del presente continuo. Tal vez algunos ya tengan un poquito de conocimiento referente al uso del presente continuo. Anteriormente, pues estuvimos haciendo una pequeña introducción al tema y me gustaría pues avanzar con esto y terminar algunos detalles que quedaron pendientes. Vamos a hacer un pequeño repaso. Primero les voy a compartir en este momento el video. Les voy a pedir que prestemos atención al video y luego vamos a trabajar sobre ello. Me confirman, por favor, si se escucha el audio. Si no, pues, si no se escucha, pues me lo hacen saber. ¿Sí? Prestemos atención. Voy a reproducirlo en este momento. Are you ready to study present continuous? I want you to play the audio program and follow us on the explanation. Before we begin, I want to remind you, present continuous is used for actions that are happening right now. With this in mind, let's listen. Present continuous. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing these days?
He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Again, it is important for you to recall the difference between these two tenses. Remember, the simple present is used for habitual actions, and present continuous is for actions that are happening right now. This is how we ask yes-no questions in present continuous. Be plus subject plus verb, ing, plus complement plus question mark. Read the example with me. Is she eating? Yes, she is. No, she's not. And to ask WH questions, we add the question word needed at the very beginning of it. Let's work it out. What is she eating? She's eating pizza. Note and never forget that we need the verb be plus ing for affirmative, negative, or questions when using the present continuous. What are you doing right now? Type your answers in our discussion box. Okay, guys. Just give me a second. I'm going to use. Okay, guys. In the case of the present continuous, it says that it is used for actions that are happening right now. That's mean all the actions that we are doing and want to express in that moment. In the case of the present continuous, there are some like specific things that we must focus. The first one is we can construct questions using the present continuous. Well, in present continuous is like using the simple present, but with a modification in the use of the main verb. We're going to see how we can construct this first. Here we have some examples like, are you living at home now? Is your sister working for the government? Are Ed and Yale going to college this year? Where are you working now? What is your brother doing these days? Who are your parents visiting this week? So there, if you notice, we have two different kind of questions. The first one is what we call yes, not the question. As you know, in the yes, no question, we have just two possible answers. Cuando nosotros vamos a ver un poco sobre lo del presente continuo, en el caso del presente continuo se utiliza generalmente para acciones que están ocurriendo en el momento, acciones que usualmente pasan y usted las quiere expresar en el momento que transcurre. Hay diferentes formas de utilizar el presente continuo y con formas me refiero a la forma afirmativa, la forma negativa y la forma de pregunta. En el caso, aquí tenemos algunos ejemplos que van más enfocados a la forma interrogativa del presente continuo. ¿Cómo formamos nosotros el presente continuo? Bien, sencillo. Nosotros usualmente tenemos lo que es el presente simple. Y en el presente simple, pues utilizamos el verbo en su forma base. En caso del presente continuo es diferente porque hay un pequeño cambio en el verbo. En el caso de los verbos, nosotros cuando los queremos transformar al presente continuo, simplemente al verbo nosotros le agregamos el ing. O el ING, ¿ok? Aquí vamos a ver nosotros los siguientes ejemplos, y hay dos categorías. La primera categoría habla sobre las preguntas de sí y no, las que tienen respuesta de sí y no, ¿ok? El segundo grupo habla sobre las preguntas abiertas, ¿ok? O los WH questions, que se le conoce en inglés. Aquí tenemos también marcados las posibles respuestas.
Existen, como ustedes podrán observar ahí, diferentes formas de responder de acuerdo a lo que se nos pregunta. En el caso, por ejemplo, de si una persona le está preguntando directamente a usted, la probable respuesta que usted va a tener en el caso de las preguntas de sí y no, es responder con yes, I am o no, I'm not. ¿Por qué respondemos yes, I am y no, I'm not? Porque en este caso, si, digamos, Silvia me pregunta a mí, yo voy a utilizar el pronombre personal, ¿ok? Pero ella, a la hora de preguntarme, no va a utilizar el pronombre personal, porque como es a mí que me está haciendo la pregunta, ella va a utilizar el pronombre que corresponde a este caso. Por ejemplo, en la oración número uno tenemos por ahí, are you living at home now? Okay. Quien traducido al español se puede utilizar de la siguiente manera, como ¿estás viviendo en casa ahorita? Okay. ¿Estás viviendo en casa ahorita? El estás, okay, está haciendo una pregunta directa a mí en este caso, o yo les estoy haciendo una pregunta directa a ustedes, viceversa, es lo mismo. La respuesta es que tanto yo les puedo dar o como ustedes me pueden dar a mí, sería sí estoy o no, no estoy. ¿Okay? Aquí tenemos esta pequeña detalle en el uso de los pronombres. Porque en la pregunta se hace con el you, porque le estoy preguntando directamente a alguien, y la respuesta se hace con un pronombre personal, porque soy yo el que estoy contestando, ustedes los que están contestando, viceversa, y cómo se dé la situación. En el caso de la segunda oración, is your sister working, aquí estamos utilizando tercera persona. Como ustedes saben, para la tercera persona, simplemente nosotros utilizamos el verbo de tercera persona. Para el caso del verbo to be, existen tres formas, ¿la recuerdan? ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be en presente? ¿Cuáles son las tres formas del verbo? Ajá, am es una. Am is are. Am is and are. Am is are. Ahí tenemos las tres formas del verbo to be. Cuando es tercera persona, yo pregunto sobre alguien más, ¿verdad? Entonces, alguien más singular. Ya les voy a explicar por qué. Digamos que en la oración número 2 nos está preguntando, ¿Is your sister working for the government? En español, o traducido al español, sería, ¿está tu hermana trabajando para el gobierno? Estoy preguntando sobre alguien más, pero por una persona. La respuesta que yo voy a obtener es también en tercera persona, porque tanto usted me pregunta a mí por alguien más, yo le voy a responder a usted por alguien más. ¿Sí? Esa es la lógica que vamos a utilizar para esta oración. Entonces, la respuesta sería yes, she is, o no, she's not. Ahí dependiendo el pronombre que vayamos a utilizar nosotros. Por ejemplo, si es en el caso de un masculino, entonces pues vamos a utilizar he. En el caso de que sea sobre un objeto o un animal, entonces vamos a utilizar it, siempre en tercera persona. Cuando es tercera persona plural, o sea, que yo estoy haciendo referencia a dos o más personas, o estoy preguntando sobre dos o más personas, entonces yo voy a utilizar, en este caso, la conjugación del verbo para tercera persona, plural. Si vemos en la oración que está aquí, de ejemplo, dice, are Ed and Jill going to college this year? ¿Están Ed y Jill yendo a la universidad este año? Ahí tenemos nosotros, digamos que yo estoy haciendo la pregunta, estoy preguntando por dos personas, tercera persona, pero son dos, es plural. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos tercera persona plural? Bien, como es plural, entonces yo voy a utilizar la conjugación del verbo en plural. ¿Y cuál es esa conjugación? Are, ¿ok? Are se utiliza
tanto para ellos, para nosotros, que es en este caso el uso del plural. En este caso voy a utilizar they, porque como estoy hablando de Ed and Jill, entonces el pronombre para contestar sería yes, they are, o no, they are not, o no, they aren't. Aquí hay dos formas de negar una situación. Una forma es utilizando la contracción con el they, ¿ok? O la otra forma es utilizar la contracción con el are, que en este caso sería aren't. Es una de las dos posibilidades. Ahí tenemos nosotros las tres formas de preguntas del presente continuo y las posibles respuestas que nosotros podemos dar. Luego están los WH questions. En los WH questions ya veíamos anteriormente que este se utiliza para hacer preguntas y solicitar información a alguien. Por ejemplo, si yo utilizo la palabra where, estoy solicitando información de ubicación. Si utilizo el what, es porque estoy preguntando algo general. Si utilizo el who, es porque estoy preguntando por alguien. Y así sucesivamente, ¿verdad? Los WH questions son para situaciones específicas. Las respuestas, en este caso, como son diferentes propósitos, los WH questions, así mismo va a depender la respuesta. Lo único que aquí hay una variedad de respuestas que nosotros podemos dar, no están ancladas a una sola respuesta. Por ejemplo, si alguien me pregunta, Where are you working now? Que en este caso sería, ¿dónde estás trabajando ahora? Pues la posible, yo le voy a dar la respuesta, en este caso, a la persona que me pregunte, ¿dónde me encuentro trabajando? Pero puede ser de que ahorita yo esté trabajando en X compañía, mañana ya esté trabajando en otra, basado en otra. Las respuestas no están cerradas así, no, sino que tienen posibilidades de contestarse de acuerdo al momento, en este caso, como me está preguntando where, al lugar donde yo me encuentre ahorita, ¿sí? En el momento. Puede ser que esa misma persona me pregunte el día de mañana y el día de mañana ya no sea la misma respuesta y ahí es donde va cambiando. Lo mismo sucede con el resto. Aquí el uso del are, del is y del am va a tener el mismo sentido de las preguntas de sí y no. Cuando son preguntas directas a una persona, puedo utilizar para contestar el am, para preguntar el are. Si es por tercera persona, siempre se utiliza el is. Si es tercera persona plural, entonces siempre vamos a utilizar el are como auxiliar. Las contracciones. En el caso de las contracciones, aquí hay tres formas de hacerlo. Uno es diciendo am, para el caso de I am, okay, yo puedo decir am, ya contractado. Lo mismo sucede con la contracción del his, para las dos palabras de he is. Si vemos la forma más corta de hacerlo, más común que vamos a encontrar es escuchar he's traveling, he's traveling. Si vemos, acortamos la palabra. Y esto pasa bastante en las personas que hablan inglés o que tienen por inglés como su lengua nativa. Estamos hablando de Estados Unidos, Inglaterra, por ejemplo. Ellos utilizan bastantes contracciones porque ellos intentan hablar lo más rápido posible. En el caso de Inglaterra es un poco diferente, porque ellos la pronunciación es un poco más acentuada. Así que, pero en el caso de Estados Unidos, sí, ellos, entre más rápido hablen, mejor es. Entonces, aquí tenemos las tres formas de poder hacerlo. En este caso, am, his or their. Am, his or their, que sería las contracciones para I am, he is, they are. Bien, ¿quedamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna consulta?
Hola, hola. No, teacher. No hay consultas. No sé, me parece escuchar a alguien, pero no sé si está lejos del micrófono. No, vaya. Vamos a pasar a lo siguiente entonces, que es el uso del presente continuo. En su forma afirmativa. Veamos. En el caso del presente, bueno, vamos a ver primero la diferencia entre el presente simple con el presente continuo. En el caso del presente simple, nuestra oración va a estar dada por un pronombre, un verbo y el complemento, ¿verdad? Que ese es un extra, nosotros le agregamos a la oración, para dar más información. Objeto de la oración se le puede conocer también. En el caso del presente simple, los elementos importantes son pronombre y verbo. El pronombre, en este caso llamado, también se le puede decir sujeto, porque a pesar de que tenemos pronombre, también podemos utilizar nombres. Aquí nosotros vamos a trabajar con eso, con el sujeto de la oración y el verbo de la oración. El verbo debe estar en su forma base. El pronombre puede ser I, you, he, she, it, we, they, ¿cuál es el otro? You, el otro, en plural. Lo que tenemos que tener cuidado es que si utilizamos tercera persona, pues vamos a convertir el verbo a tercera persona. De lo contrario, vamos a mantenerlo tal cual y se utiliza en este caso sería el infinitivo del verbo, el presente simple, para primera persona y tercera persona plural. Bien, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Presente simple, sujeto más el verbo. En el caso del presente continuo, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que hacer uso del auxiliar del verbo to be. Y va a depender del pronombre que utilicemos o del nombre que utilicemos o de los nombres que utilicemos que yo utilice una de las co tres conjugaciones que tiene el verbo to be para presente. Ya vimos que las conjugaciones son am, is, are. Si yo utilizo en este caso que está la oración así, si utilizo tercera persona, en este caso she. Yo voy a utilizar el auxiliar is. Voy a decir entonces, she is. She is. Si utilizo, por ejemplo, el pronombre they, entonces yo voy a decir, they are. They are. Si utilizo el pronombre I, entonces yo voy a decir, I am. ¿Qué es lo que cambia aquí? Bien, ya vimos que se utiliza el sujeto, se utiliza el verbo, ¿ok? Pero este verbo se le conoce como verbo auxiliar. ¿Por qué? Porque proviene del verbo to be. Pero para que la oración tenga sentido, necesitamos de un verbo auxiliar para que complemente la idea de la oración. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bien, de la misma manera que funciona en español. Si yo quiero utilizar el presente continuo, yo voy a decir, él está jugando. Ellos están trabajando. Don William, ¿tiene alguna consulta? Teacher, solo una en español, porque quizás, o sea, yo para que se me quede quizás la idea, me gustaría saberla en español, o sea, la diferencia entre los dos. ¿La diferencia? No, entre ambos, entre el presente continuo y el presente simple. Sí, sí, yo les estaba hablando ahorita en español. Les decía que en el caso del presente simple es utilizar el pronombre
Ya voy con usted, Jacqueline, solo déme un segundito, ¿ok? En el caso del presente simple, cuando nosotros utilizamos el presente simple, es utilizar el sujeto. El sujeto, llamémosle a esto pronombre o nombre. En el caso de los pronombres, tenemos el listado ahí como I, you, he, she, it, we, and they, que sería como él, ella, no, yo, tú, ellos, nosotros. Esos son los pronombres en español. En el caso de los nombres, pues aquí podemos utilizar María, Marcos, Juan, Pedro, o podemos utilizar María y Juan, Pedro y Antonio, etc. Para cada uno hay como una forma de utilizar el verbo. Si yo utilizo, por ejemplo, el pronombre I, el verbo se va a mantener en su forma base. En el caso del presente simple, si yo utilizo, el único cambio que va a ocurrir es si yo utilizo tercera persona. Tercera persona singular. Si yo utilizo, por ejemplo, él, ella, la o la, en este caso hablando de objetos. Si yo utilizo ella, el verbo, ¿qué va a pasar aquí? Ah, lo tengo que convertir a tercera persona. ¿Cómo se convierte un verbo a tercera persona? Un verbo de tercera persona. Simplemente se le agrega una S. Si yo utilizo she, en lugar de decir work, voy a utilizar she works, con S al final. Si digo María, voy a utilizar el verbo works al final. Ah, pero esto es porque estoy utilizando tercera persona en nombre, porque es singular. Pero si yo digo María y Juan, entonces yo ya no voy a agregar la S. Voy a decir María y Juan work, work, sin S. Ese es el caso del presente simple. Y claro, nosotros le podemos colocar un complemento. Por ejemplo, le podemos decir María trabaja en el banco. Aquí solamente tengo la parte esencial de la oración, que es el sujeto y el verbo, pero el complemento se lo podemos agregar. Ahí no es ningún inconveniente. Luego tenemos lo del presente continuo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bien, en el presente continuo solamente se utiliza sujeto, verbo. En el caso del presente continuo, vamos a utilizar sujeto, verbo auxiliar y el verbo principal o el verbo acción. En el caso, aquí tenemos she's working. ¿Por qué va un verbo auxiliar? Porque el auxiliar me permite a mí entender la idea de toda la oración. Bueno, voy a dar ejemplos en español para que veamos cómo funciona esto. En español yo digo, ella está trabajando. O puedo decir, yo estoy cocinando. Yo estoy estudiando. El yo estoy, el estoy, es lo que se le conoce como verbo auxiliar. Y el estoy proviene del verbo estar. En este caso, el estar en inglés se le conoce como el verbo to be, que el verbo to be significa ser o estar. Aquí estamos utilizando nosotros el significado de está, porque es la acción la que estamos tomando nosotros como base. Entonces la oración aquí dice, ella está trabajando. El auxiliar, si le quito el auxiliar, ya no tendría sentido la oración, porque diría yo, ella trabajando, Francisco estudiando, Marcos cocinando, ¿verdad que no tiene sentido? Porque no expresa lo que yo quiero dar a entender en la oración de presente continuo, no está indicando la acción que está ocurriendo en el momento. Entonces, la diferencia va en ese sentido, don William, que en el primero simplemente utilizamos sujeto, verbo, y es para cosas que pasan de forma diaria. Por ejemplo, yo trabajo en el banco. Ah, significa que usted todos los días de lunes a viernes, usted trabaja en el banco. ¿Okay? Yo estudio guitarra. Significa que usted está tomando clases de guitarra. Pero si yo digo, yo estoy tomando clases de guitarra, ¿la acción en qué momento está ocurriendo? En el presente, porque es la acción que usted está realizando. Si yo digo, yo estoy cocinando,
significa que yo en este momento lo estoy haciendo y lo continúo haciendo. Si yo digo yo cocino, significa, o le estoy dando a entender a la persona que yo cocino, es porque la acción ocurre de forma repetida, pero puede ser que yo lo haga en el pasado, lo haga en el presente, lo haga en el futuro, pero la acción se repite, ¿sí? Yo cocino en el momento, ¿verdad? Yo estudio inglés. Eso es algo que usted está haciendo de forma periódica. Tal vez no periódica, pero sí lo está haciendo o tomando un curso en cierto periodo de tiempo. Cuando es presente simple, la acción está ocurriendo en el momento. Esa es la diferencia. No sé si queda claro, don William. ¿Don William? Sí, está bien. Ok, si tiene otra duda, háganmelo saber. Yo con gusto le puedo explicar cualquier consulta que usted tenga referente al tema. Vamos con Jacqueline. Jacqueline, ¿usted tenía una consulta? Sí, teacher, más que una consulta, es compartir algo que a mí me sirvió mucho para identificar el simple present y el present continuo. Si estoy mal, teacher, corríjame porque yo esto lo ocupo y siento que me funciona. Pero el simple present para mí lo logro identificar porque siento que son como daily activities, como actividades cotidianas que suelen pasar. Y el present continuo es como si yo estoy hablando con alguien y él me cuenta que de pronto tiene un descanso, pero él continúa haciendo su actividad. Como que el verbo en ese momento tiene que estar pasando. La actividad de la que la persona me esté hablando se está realizando en el momento. Y me baso también en el cambio del verbo en su estructura gramatical. Cuando cambia de un verbo base al agregarle el ing, a la hora de la pronunciación también es como si yo sé que el verbo está en su forma base, me está hablando como simple present, como de una actividad que normalmente realiza, depende que sea la conversación. Y el present continuo es como siempre el verbo, pero la acción realizándose en el momento en que la persona me esté contando lo que hace. No sé si estoy bien. Sí, excelente. Bueno, no, a mí me ha servido cual, mucho esto. Tal cual, así como usted lo menciona, esa es la función del presente simple y la función del presente continuo. Y algo también que les podría ayudar y que a mí me ha servido mucho cuando me aprendí. Me costó mucho aprender el simple present porque uno se confunde conforme va aprendiendo. Pero, por ejemplo, si yo digo, I wake up early every day, para mí yo sé que estoy segura que es simple present. Porque yo estoy diciendo que todos los días me levanto temprano. Muy bien. En cambio, si digo, I am working now, yo sé que ahorita estoy trabajando, pero no es que mañana puede que no esté trabajando esta misma hora. Por eso el verbo cambia. A mí me ha servido mucho y espero que a mis compañeros les sirva también. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Jacqueline. En serio. De hecho, es una información pues muy, muy, muy importante. El hecho de poder identificar los verbos y a eso vamos a ahondar un poquito, que es en el uso del verbo. Si vemos la forma base de los verbos, nosotros podemos decir, utilizar un verbo, por ejemplo, caminar. Caminar en inglés se dice walk. Estudiar en inglés se dice study. Trabajar en inglés se dice work. Ahora bien, cuando vamos a utilizar el presente continuo, a todos esos le vamos a agregar el ing. Es como el ando en español. Yo digo el verbo o utilizo el verbo caminar o camino. Estudiar o estudio, bailar o bailo. Entonces, en español, el sufijo que yo le voy a agregar es ando para convertir el verbo en continuo. Voy a decir entonces caminando, corriendo, saltando, estudiando, ¿sí? El ando viene siendo el equivalente del ing en inglés. El ing sería el que me indicaría a mí o el que me permitiría a mí convertir el verbo caminar en caminando, el estudiar en estudiando, ¿sí? No sé si se logra, o si me doy a entender con esa comparación.
Yes, teacher. Ah, ok, bien, perfecto. Excelente. Vamos, perdón, vamos a ver la parte de la estructura del just no question. Cuando es estructura para pregunta, hay cuatro elementos que no deben faltar. El primero es el auxiliar. Aquí, dependiendo del pronombre que utilicemos, ese es el que vamos a utilizar. Am, is, are. Luego utilizamos el sujeto, que en este caso el sujeto puede ser pronombre o nombre, o nombres. Luego el verbo en ing. Si vemos aquí, cuando es pregunta, el auxiliar va al inicio de la oración y el verbo va seguido del sujeto. En el caso del afirmativo, no. Por ejemplo, si yo digo, yo estoy caminando, el auxiliar iría después del sujeto. Pero cuando es pregunta, en este caso puedo decir yo, ¿estoy yo caminando? Sería pues la forma o la entonación que yo le daría porque el auxiliar está al inicio. El verbo con ing, eso no debe faltar en presente continuo. Y el complemento. Aquí el complemento, pues depende de usted lo que quiera. En este caso, como es forma pregunta, lo que usted quiera preguntar. Y un dato importante, que esto no debe faltar ni siquiera en presente continuo, presente simple, es el signo de interrogación cuando es forma interrogativa de las oraciones o preguntas. Cuando son preguntas, siempre debemos agregarle el signo de interrogación al final de la oración. En inglés, como ustedes saben, solamente se utiliza un signo de interrogación. O en el caso de los signos de admiración, también se utiliza un signo de admiración. Y ese signo, esos signos van al final de la oración. En este caso, si es pregunta, el question mark o el signo de interrogación iría al final. De lo contrario, no sería una pregunta. Bien, ¿tienen consultas de momento, chicos? ¿Hay consultas? No, porque ahorita vamos a desarrollar una actividad que tiene que ver con el presente continuo. Van a dirigirse ustedes a los breakout rooms y ahí vamos a crear una conversación de cuatro participaciones. Esto va a ser algo cortito. Y las participaciones que van a dar en la videoconferencia general va a ser de forma al azar. Así que no van a participar todos. Lo que les recomiendo es que practiquen ustedes en los breakout rooms esa conversación que ustedes van a crear. Y cuando regresen aquí, pues estén listos porque va a ser de forma aleatoria que lo voy a seleccionar, ¿sí? No sé si queda clara la indicación de lo que vamos a hacer. No, no muy claro. ¿No muy claro o bien claro? No tan claro para mí. Bueno, en el caso de lo que vamos a ir a hacer a los breakout rooms, repito, es una conversación con cuatro participaciones. Cada uno de los miembros que van a estar en el grupo. Y en esa conversación ustedes deben tanto incluir preguntas haciendo uso del presente continuo como oraciones afirmativas haciendo uso del presente continuo. Aquí no vamos a utilizar el presente simple, no. Aquí vamos a utilizar presente continuo. Acciones o preguntas que indiquen presente continuo. No sé si me doy a entender ahora. Sí, sí, claro. Vale, perfecto. ¿Alguien tiene una consulta? Bien, si no la tienen, en este momento, pues pueden hacer uso del botón para llamarme y yo con gusto les ayudo. Ahorita se van a dirigir a los breakout rooms. Y van a ver dos participantes por grupo, por cada sala van a tener dos participantes, tal vez uno queda de tres, los que queden de tres de igual forma tienen que hacer cuatro participaciones por miembro. Bien, los vemos en
10 minutitos, ¿ok? Ok. Teacher. Sí, dígame. Dígame. Yo estoy conectada en el teléfono y en la compu para no vaya. Ah, bien, perfecto. Sí, ahorita voy a solucionar eso. Su nombre es Roxana, ¿verdad? Roxana, dame. Sí. Hola, hola. Por aquí está Don Hi, William. Teacher. Hello. Oh, sí, está buscando un lápiz. Ah, ok, perfecto. Yes. Bueno, me voy a mover entonces. Okay. Yes. I am very, very well. And you? Okay. Ah, Glenda, dígame, de ahí, ¿qué estás haciendo ahorita? Podemos decir, no sé, I'm watching TV, o I'm doing my homework, o I'm listening to music. Listen music. I am listening music, yeah. Mm-hmm. Okay. Listen to music. Yeah. Vaya, sería el what are you doing now? Mm-hmm. I'm listening to music. Yeah. ¿Qué más le agregamos? Le pregunto a you. And you, what are you doing now? Le devuelvo la pregunta. Ajá, o solamente and you y tú. Va. Entonces decimos fixing. I'm fixing a computer. Nos falta una. Podemos, no, pero ahí no podemos meter el pasado ni el futuro, ¿verdad? Creo que no, solo sería presente. Ay, no sé qué más.
Una pregunta que pueda ir ahí. ¿Estás en casa ahora? También, ¿verdad? ¿Cómo eres estar? Ya me olvidó. You are home. You are home now, Cortez. Are you at home now? Ah, pero ahí no, no metemos nada. No metemos el ING. O podemos decir, what kind of music do you listening now? O what kind of music listening now? ¿Qué sería eso? ¿Qué música estás escuchando? What kind of music are you listening? Sí, tienes razón. What kind of music are you listening? Pero esta iría quizás cuando usted dice I'm listening to music. Después de eso, ¿verdad? Ajá. Para que tenga sentido. Pero eso me lo pregunté a usted. Bueno, lo preguntaría. Vaya, ordenémoslo ahorita. La primera, el saludo, ¿quién lo haría? Yo. Vaya, hello. Comienza Glenda. Ajá. Yo le digo, I'm fine, thanks. What are you doing now? Luego pregunta usted. No, yo pregunto, ¿verdad? What are you doing now? Hago dos preguntas seguidas. No, como no pregunto, respondo y luego pregunto, ¿verdad? Sí. What are you doing now? Entonces usted me responde. I listen to music. Ajá, pregunto. What kind of music are you listening? Usted responde. ¿Qué tipo de música? I listen music pop. Okay, I'm listening music pop. Pop music. Uh-huh. I listening pop music. Glenda. Entonces. And you? Ahí pregunto yo, and you? Ahí pregunta, and you? Uh-huh. Entonces yo digo, I'm fixing a computer. Bye. ¿Qué más? Nos despedimos. Ah, me parece. Bien cortado nos queda, ¿verdad? Sí, es que... Aquí podemos decir... It's awesome. I like pop music too. Eso lo diría usted. Ajá. Muy bien. Bien. Bienvenidos de vuelta. Vamos a hacer lo siguiente, de forma voluntaria, ¿quién le gustaría participar? ¿A quién le gustaría participar? William.
Ok, don William. Adelante. Yo digo que William que participe. Ok. Yo voy con Jacqueline. Con Jacqueline, va, ok, perfecto, excelente, muy bien. Ok, teacher. Hi, William, how are you? I'm very well, and you? Oh, I'm fine. What are you doing now? I am reviving my English class. Ah, this is good for you, work. Oh, thank you. And are you living with your parents? No, I'm not. I live with my wife. And you? Yes, I am living with my parents. That's it's all. Okay, very good. Excellent. You did an amazing work. Very, very good. Bien. Otro voluntario. Otros voluntarios. We teacher. Okay, so go ahead. Jorge. Okay. For inicia, George. Hi, Sonia. Hi, Jorge. How are you? I'm fine. Where are you right now? No, perdón. Where are you going right now? I'm going to the supermarket. Oh, what are you going to buy? Well, my mom is preparing dinner and she needs some rice and chicken. Oh, very good. That's all, teacher. Okay, very good. Excellent. Very, very good. Bien, vamos con un par de voluntarios más y con eso finalizamos. Voluntarios, voluntarias. Una pareja más y con eso finalizamos, o trío. Glenda. Glenda. Hola, hola. Miss Borja. Yes. I'm here. Muy bien. Adelante. Okay. Hello. Good evening. How are you, Gloria? I'm fine. Thanks, Glenda. What are you doing now? I listen to music. What kind of music do you like? I listen to pop music. Pop music? And you? I like romantic music, but yeah. I can I like pop music too. And you, Gloria? I'm fixing a computer. Del dos. No. Solo eso sería, teacher. Okay, very good. That's all, teacher. Okay, very good. Excellent. Thank you. Thank you for your participation. Very good. Bien, ¿hay alguien más que quisiera participar? Para darle la oportunidad. A ver, don Santos, ¿usted no ha querido participar ahora? Bien. Ah, pues, chicos, bien, para el día de mañana, pues, estaríamos trabajando lo que es la parte del examen final, así que les voy a pedir que nos conectemos todos, porque yo sé que muchos ya lo terminaron, ya lo completaron incluso, y, pues, simplemente para el día de mañana vamos a estar haciendo lo que es un repaso de todo lo que hemos visto durante este curso. El día de mañana es la última videoconferencia, así que los invito pues a todos a estar pendientes del inicio de la clase, que va a ser siempre a la misma hora, y bueno, por ahora, hola, ¿alguna consulta? ¿Y podemos traer pastel?
Pastel. Claro, por supuesto, por supuesto. Gracias. Sí, la verdad que chicos, pues ha sido un gusto el hecho de haber estado trabajando con ustedes. Ha sido un grupo, pues, que de los más numerosos que están y de los que se han mantenido más durante el curso. La actitud que ustedes han tomado durante este periodo de tiempo, pues, ha sido muy, muy buena. Y pues los he visto comprometidos en resolver los ejercicios. Hay unos que no sé si estarán aquí, ¿verdad? Me imagino que no, que no han completado todavía el 80% de los ejercicios de la plataforma, pero creo que la mayoría de que los conectamos aquí sí lo hemos hecho, sí hemos obtenido ese certificado que les va a acreditar a ustedes para ir al siguiente curso. Y pues mi invitación es que sigamos practicando y sigamos pues trabajando el inglés. El inglés es uno de los idiomas más bonitos y más hablados a nivel internacional. Es un medio de comunicación pues que lo vamos a encontrar en muchísimos países y les puede servir a ustedes un montón. Así que chicos, la invitación es practicar, practicar y no dejemos de estar participando en estos cursos. Yo creo que de hecho incluso hoy compartí en información, si a alguno le interesa, de alguno de los cursos nuevos que se van a estar abriendo. Siempre y cuando el horario no le choque con cursos que se van a tomar, pues usted puede inscribirse. Puede estar en dos o tres cursos, si le interesa. Así que puede aplicar ahí. Vi uno que estaba bien bonito, que era de Adobe, que es de edición, y el otro que era de marketing digital, que es muy bonito también. Así que la invitación está ahí, chicos. Así que eso sería todo por ahora. Bendiciones, pasen una muy linda noche y nos estaríamos viendo mañana. Good night. Gracias, chicos, pasen un día. Bye. Good night, everyone. Good night, everybody. Good night, teacher. Bless you. Good night.